Está amaneciendo en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Y hoy es el día más importante de cada 4 años en la historia de la Unión Americana. La residencia que ve al fondo cambia de inquilino al mediodía. Joe Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos para convertirse en el presidente número 46, dejando atrás el periodo tan polémico y tan complicado que encabezó el empresario Donald Trump. A unas horas de la toma de posesión de Joe Biden, el presidente electo tomó un avión desde el estado de Delaware para aterrizar en la base aérea Andrews y luego llegar por tierra a Washington. Ahí encabezó un acto en el monumento al presidente Lincoln para recordar a las 400,000 víctimas de COVID. Se encendieron 400 luces alrededor de la alberca reflejante de este monumento en uno de los sitios más bonitos de la capital estadounidense, el Mall de Washington, que comienza ahí en el Capitolio y termina justamente en el monumento al presidente Lincoln. Ahí acompañado por su esposa y por la vicepresidenta y su esposo, rindieron homenaje a los 400,000 muertos que tiene Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Biden pasó la noche en Washington y preservó la tradición del cambio de poderes en la que el nuevo presidente duerme en la Casa Blair, ubicada enfrente a la Casa Blanca, un lugar exclusivo para visitantes especiales del gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, medios estadounidenses destacaron el estilo de Jill Biden, la esposa del presidente electo. El diseñador de su vestido es un mexicano, Jonathan Cohen. En las imágenes se puede ver a Jill Biden con este abrigo color púrpura diseñado por un mexicano que hoy viste a celebridades en los Estados Unidos. Hoy, cuando sean las 12 del día, Joe Biden rendirá protesta como presidente número 46 de los Estados Unidos. Lo hará teniendo la Biblia bajo la mano. Lo hará en medio de una terrible pandemia. Y lo hará con el temor a las protestas que desencadenó su antecesor Donald Trump. ¿Cómo se llevará a cabo esta ceremonia? Aquí la historia. La juramentación será en punto del mediodía, hora de Washington, D.C., en las escalinatas del frente oeste del Capitolio. Ahí, Joe Biden dará su primer discurso como presidente. El mensaje se llamará Un País Unido. Lady Gaga cantará el himno nacional y Jay le ofrecerá un concierto. Tras esta ceremonia, Joe Biden y su esposa, junto a Kamala Harris y su esposo, harán revisión de tropas. Luego colocarán una ofrenda en la tumba del soldado desconocido. Ahí serán acompañados por Barack y Michelle Obama, George W. Bush y su esposa, así como por Bill y Hillary Clinton. Después serán escoltados por integrantes de cada rama del ejército hasta la Casa Blanca. Por primera vez desde 1869, el mandatario saliente no recibirá a su sucesor en la residencia presidencial. Donald Trump viajará a Florida y anunciará su futuro político. Ante protestas, el Pentágono desplegó 25,000 elementos de la Guardia Nacional, 3 veces más que los presentes en la juramentación de Trump. Por la pandemia, este año solo se distribuyeron 1,000 de los 200,000 boletos que tradicionalmente se entregan al público. En su lugar, se colocarán banderas en el National Mall frente al Congreso, en honor de los ciudadanos que no podrán asistir al evento. Tampoco se realizará el tradicional desfile sobre Avenida Pennsylvania, pero realizarán el Parade Across America, que será transmitido en plataformas digitales. La jornada termina por la noche con el especial Celebrating America, un programa de televisión conducido por Tom Hanks y donde actuarán Justin Timberlake, Demi Lovato y Jon Bon Jovi, entre otros. Así la jornada
en los Estados Unidos. En Washington son las 8 de la mañana con 17 minutos. Y justamente en estos momentos, el presidente Donald Trump, que ha pasado su última noche en la Casa Blanca, está abordando uno de los helicópteros presidenciales. Fíjese que se adelantaron los planes. Donald Trump estaría dejando la Casa Blanca hoy a las 11 de la mañana. Bueno, adelantó 3 horas su partida de la Casa Blanca y en este momento se sube a este águila, así es como le denominan a los helicópteros presidenciales, va rumbo a la base aérea Andrews para tomar ese avión, el último avión presidencial que lo llevará con destino a Florida, donde se pondrá a jugar golf y donde, quién sabe, cómo se va a comportar de ahora en adelante. Acaba de ver usted la partida desde la Casa Blanca del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sin embargo, por protocolo, sigue siendo mandatario de la Unión Americana hasta las 11 de la mañana con 59 minutos, porque a las 12 del día, pase lo que pase, con o sin protocolo, Joe Biden asumirá la presidencia de la Unión Americana. Es tradición que el presidente saliente pase su última noche en la Casa Blanca. Y era una tradición que el presidente entrante, al filo de las 11 de la mañana, llegara a la Casa Blanca, se estrechara la mano con el presidente saliente, ambos tomaran un café y luego ambos fueran juntos hasta Capitol Hill, al edificio del Capitolio, para que el nuevo presidente, en presencia del saliente, rindiera protesta. En medio de su berrinche, Donald Trump rompió esta tradición estadounidense y él ha salido de la Casa Blanca.